Vale, ahorita vamos a caminar por acá y vamos a ir a buscar sandías porque la misión de ahora es cortar sandías. ¡Epa! Esta sandía está bien dada. Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más. Bichos, otra aventura de las que a usted y a mí nos gusta. Venimos al monte, venimos al campo y ahora hemos venido nada más y nada menos que a cortar una delicia natural, algo que nos gusta mucho, que es sandía. Hemos venido aquí al campo, por aquí anda mi hermano mayor, ya lo voy a presentar por ahí porque la ahorita anda hablando, ya lo han visto ustedes en otros videos y ahorita está hablando por ahí. Hemos venido a una sandillera aquí en el campo y ahora nos vamos a llevar la experiencia de ir a cortar sandía. Vamos a ir a traer sandía y nos la vamos a llevar. Ahora sí, démosle. Va, bichos, como les dije, aquí ando con mi hermano, aquí está el parme. Él me acaba de traer aquí hasta esta. Esta no es una culebra de gris. Ya andamos cortando, aquí tenemos un puño. Mira, esa sandía. ¿Y esa sandía qué onda? Pues sí, nosotros estamos cortando para la venta. Se van a traer. Estas son cortadas, solo de terminar, ¿no? Bichos, todo esto es una sandillera, ¿no? Ahí para allá. Así que, démosle. Ya están dulces. Sí, ya están de punto de comer. Ah, ya están de punto de comer. Bueno, ahora a ti y sandía. Más sandía. Uy, qué montón de sandía. Ay, sabe. Esta no sirve. Esta no sirve. Sí, no sirve. Te voy a grabar aquí más de cerca las sandías. Vaya, miren, aquí ya está una primera volquetada de sandía. ¡Ey, qué chivo! Vaya, ahorita vamos a caminar por acá y vamos a ir a buscar sandías porque la misión de ahora es cortar sandías. Que hay más sandías, miren, bicho. Bueno, y el dueño de acá, todo este terreno es de él y todo lo hace sandillera para vender. Ahí, ahí para abajo, ¿sí? Ah, eso, sí. Bueno, démosle entonces. Manzana y media de sandía. ¡Órale! Manzana y media de sandía, miren. Vamos a darle entonces. Y todas son sandías dulces, ¿vos? Dulce, ¿eh? Ah, que hay esa una vez, esa todavía no de cortarla. Miren, bicho, qué chivo. Miren, si ustedes nunca habían visto una sandía, como es, si ustedes pensaban que era palo, porque yo antes pensaba que las sandías eran palo, no, es un bejuco. Miren, ahí está todavía, ve, pegadita al tallo, ve, qué bonita la sandía. Hay más, démosle, vamos, sigamos. Esa sí, vaya, está dando punto, va. Miren, aquí hay más sandías en medio de... ¡Uy, qué chiva la vista! Hey, aquí vemos un paisaje ya. Va, en medio de este monterral hay sandías, ya vamos a cortar. ¡Uy! Es parte del show. Miren, aquí hay otra sandillita, ve. Ey, qué montón de sandías hay aquí, aquí hay más, miren, más sandías. Bicho, se ha agarrado el corvo, no porque ustedes vayan a creer que es como que... Ah, que yo gustarlo, no, yo no sé gustar, ¿eh? Ahí está, ¿ve? Uy, se me cortó antes. Mira, aquí hay más sandías, ¿verdad? Qué chuladas esas sandías, están bien dadas, ¿ve? Miren, aquí está la otra. Y aquí hay más, ¿ve? Aquí hay más, ¿ve? Y allá hay más sandías, más sandías. Se ven como que fueran balones de fútbol. ¡Qué vista! Quiero ver. Qué bonita la vista desde acá, miren todo el campo. Wow. ¿Cuántos años tenés de vivir aquí, en el campo? 20. 20 años, va. Toda una vida, va. Toda una vida. Todo. Y seguimos. Y seguimos. Y seguimos porque eso es lo que nos gusta. Ok, pero. Por
Pues amigo, ese terreno aquí cabal, lado de la casa, está para todos lados. Y más cerca de la calle también. De la calle. Sí, aquí me imagino con la vista, hay una casa. La naturaleza, todo eso. Sí, pues aquí se ve bien bonito. Qué bonito. Bueno, miren, desde aquí, bueno, no sé si ustedes lo pueden ver, pero está lleno de sandías. Ya dieron el punto la mayoría de sandías. Pa. ¿Cómo sabes que una sandía está buena? Pues ya de cortar. Ella misma va cambiando color. Ajá. Yo las veo verdes. No, pero ya está poniendo como amarilla. Esa ya va dando punto. Ya va dando punto, la que está verde, verde. Uh-huh. Todavía le falta. Y también el sonido. Vamos a cortar alguna. Más sólida. Le falta la que suena un poquito más hueca. Esa ya está más o menos. Ah, ok. Va, miren, bicho. ¿Puedes mostrar todavía más aquí donde caminar? Y aquí podemos cortar. Sí, vamos a mostrarles más aquí. Vamos a cortar después las sandías y después vamos a ir a comer sandías. Porque hemos decidido primero venir acá, porque si nos va a dar sed, nos va a dar ganas de comer una sandía y la vamos a disfrutar mejor. Pero miren, todo este bordo para abajo está lleno de sandía. Y la persona dueña de este lugar trabaja de esto. Y por supuesto se gana la vida vendiendo sandías, cultivando sandías y las vende, ¿ya? Así que valoremos el trabajo de las personas que se dedican a eso. Bicho, ya vino el señor dueño de acá. ¡Ah! ¡Se picó algo! ¡A mí se me hace que eres marica! Sentí feo. Bueno, bien. ¿Cuál es su nombre, amigo? Nelson. Don Nelson. Enrique. Don Nelson Enrique. Vaya, voy a cortar esto. Ah, sí, hombre. Vamos a cortar esto de sandía. ¿Cuánto tiempo tiene ese sandillero? Comenzado 4 años tengo ahorita. Comenzado desde 4 años de vender sandía. Vale, va, bicho, van a ver ahorita cómo se corta una sandía. Así es el hábitat de una sandía. Ahorita la vamos a cortar. ¿Y aquí cabal? Sí, cabalito. Cabalito. Ahí está. Ya la cortamos. ¡Oh! ¡Epa! Esta sandía está bien dada. ¿Cuánto es el precio de una sandía así? $2, oigan, $2. Allá afuera te los venden en $3, ahí está, $4, ¿va? ¿Cómo es el proceso de, para que la sandía llegue hasta acá? ¿Desde cuándo? ¿Tiene una fecha o cómo? Sí, 2 meses, a los 2 meses, 15 días. Ya va a punto la sandía, ya, hay que estarla abonando. Ajá, hay que abonar. ¿No es necesario que sea verano o invierno? No, tiene que ser en invierno. Ah, tiene que ser en invierno. Bueno, tenemos que decir que por todo sacan unas sus 3 cosechas de sandía, ¿va? 3 cortes se le hace. Porque bueno, del verano dura 6 meses. Sí. Ah, pues sí. Pero lo más un periodo, la sandía, y después se le echa maicillo según. Ah, o maíz, ¿verdad? Pero la sandía ya no se lo puede echar porque ya no prospera igual. Ya no están las sandías. Muchas plagas. Que esto vive usted y su familia. Qué bueno, qué bendición, la verdad. Bueno, así que nos vamos a llevar la sandía porque una de esas no la vamos a comer ahora. Cortar, la partimos ahorita. Partámosla ahorita, pues. Allá, vámonos a la sombra. Vamos a hacer todo en el campo. Esa es la sandía más fresca que voy a probar en mi vida. ¿Estás con todo? Sí, está dulcita. Súper dulce. Súper dulce. Sí, lo invitamos que van a comprar aquí en Don Nelson Enrique, regalado, ¿verdad? ¿El regalado es el apellido? Precio, o... Ah, el apellido. Sí, el regalado. De $2, de $2, de todo precio. De todo precio. Bueno, Don Nelson, ya tenemos ahorita, ya le debo una sandía aquí. Vamos a hacer cuenta después. Pues yo no me quiero quedar con las ganas, yo le voy a dar. Uy, qué rico. Cómo huele esta sandía. Qué dulce está. ¿Y por qué se hago en el sol, va? Sí. Está bien fresca. Sí. La mata, la ayuda, la tiene. Qué rico. Qué dulcito está eso. Bichos, ya nos comimos una rica sandía. Ahorita vamos a cortar porque vamos a ir para la casa. Vengan. Ey, ¿ese volado de agua? Un pozo para tener agua. Solo de agua, lluvia, se pone. Ah, bien. Un pozo artesanal, ¿eh? ¿Eso se va a estar echando aquí? Oh, vaya, bien.
ocupan, el, hacen el propio pozo artesanal y con agua llovida lo llenan. Muy bien. Vamos. A mí me da miedo andar en medio esquivo, siento que es una cululera. Y esa sandía. Esta puede soltar, ¿viste? Mira, y esta sandillita va. Miren, bichos. Sí, termina de dar. Miren esa sandillita, ve, qué bonita. ¿Va a cortar esa? Sí, miren esa sandillita, ve, qué chiquitas son. Y aquí están las otras, las hermanas. Vamos a cortar esa entonces. Va, y vémonos esto que sandía. ¡Uy, chulada! Y qué dulcitas están estas sandías. Sí. Mira, y la semilla de la sandía la venden. Sí, la venden, mejor el servicio. ¿Y si yo quisiera como cultivar con la misma semilla de esta? Sí, se saca, pero... ¿No es igual, va? Bien, o sea, no, no es igual, pero sí da. Lo único que no la chupas aquí, no, que con un palito la saca. Porque es mala. La saliva. Ajá, eso. El morto. Ah, ya te entendí. Así hacemos nosotros ahora también con alguna semilla. Vaya, oiga. Ah, ese dato, miren, la saliva del ser humano está tan llena de bacterias porque no se puede chupar la semilla de la sandía y sembrarla porque no sirve. Un buen dato, vaya dato, masturbador. Ah, ¿y esa sandilla blanca vos? Ah, es de pipián, es semilla. ¿Qué? Tiene que ser igual sandía, pipián. ¿Sabes? Mira, un pipián. Hay un pipián, los pipianes en crema son ricos, son ricos. ¿Vas a dar otra? Sí, hombre. Llevemos otra. Ey, aquí hay otra sandillota, mira, Juan, mira, no, está buena. ¿Vamos? Y esta está más en el camino. No, va, no está buena. Solo el tamaño tiene. Sí, el tamaño, pero quizás está mejor aquí, está por va, ahí. Ahorita lo vamos a ir a cortar. Dime, ¿cuál es? Dame el corvo. Vamos a cortar sandillo. ¿Esta va? Sí, esa. Órale, mira. Sí. Ah, sí, esto se ve algo amarilla, ¿no? Como sí. Estabas diciendo. Ah, órale. Vamos a cortar aquí. Ah, lo siento, sandía. Te vas a ir conmigo para la casa. Chulada de sandía, ¿eh? Rico. Vamos. Le vamos a ayudar a don Nelson ahorita porque, bebo, como ustedes vieron, va, él deja así los muritos de sandía ya cortados solo para echarlos al saco y traerlos. Así que le vamos a ayudar a traer las sandías a don Nelson. Y vamos con Carmen, ¿ya? Y ese es uno, va. Ya anda, ¿eh? Don Nelson, le ayudamos a bajar las sandías. Hemos venido a hacer trabajo, a trabajar, chaval. Con cuidado porque no vaya a ser que se la arruine. Aquí el proceso es que tenemos que echarlas en el saco y transportarlas hacia abajo. Yo puedo con esto, aguanto. Este saco ahorita con sandía es una pérdida para todo el trabajo que ha hecho el pobre don Nelson. Así que vamos a ver la suave. Para, me vino a echar la vaca a parme porque si no, no salgo. Si lo subes, si lo sabes. Te vas a, y te vas a echar eso vos, ¿sí? Solo. ¿Vos solo? ¿Sí? ¿Me yo también puedo ya bajar?
eché. Me lo eché. Huevos pesa. Es un vergo. Y así es uno de los procesos finales para poder tener sandía ya disponible para venderle a la gente. Miren, estoy literalmente en medio de todas las sandías, pero es que es un montón de sandías y hay otro montón. Imagínense cuando las cortes todas, esto se va a poner lleno, solo vean, miren. Las ha dividido en tamaño, todas están buenas, pero son divididas en tamaño porque entre más pequeñas vale menos, entre más grande, pues lógico, lógicamente vale más. Entonces miren, qué montón de sandías, bicho, aquí no las tiene arregladas. Y aquí solo hay en la calle, miren, allá está el carro, solo para que vean. Ahí está la vitamina. Allá está el carro, ahí está la calle, aquí pasa la gente y ven las sandías, o sea, las sandías están a la vía de la calle para que las podamos ver desde allá. Y si te dan ganas, compras tus sandillitas y te las llevas. Qué chivo, la verdad. Qué chivo. Le voy a hacer una toma aquí para que vean. Rico, gaseosa en bolsa y churrito. ¿Quién está esperando Palme? Ella no lo tiene. ¿Sí? Ay, muchas gracias por la gaseosa, muy amable. Qué rico. Yo me acuerdo que cuando era niño, todos los días en la escuela me compraba una gaseosa así en bolsa y un churrito. Qué felicidad. Esto, o sea, ver esto para mí es felicidad y esto es, bichos, esto es oro puro. Miren, una gaseosita en bolsa con un churrito. Aquí en el campo. Ajá, en el campo, no sé. Sí, bien rico. Así que ahorita voy a recordar tiempo, bichos. De las sandías, miren, porque esto es abono. Y aquí deben, miren, las moscas, las avispitas, las mariposas, a sacar su mielita para llevarla. Qué bonita la naturaleza. Bueno, bichos, hasta aquí voy dejando el video. Gracias, hermano, porque siempre me ayudas. Estamos, aquí buena onda para lo que se pueda ahí está servirle. Este hombre es un experto en el campo y pues no le llegamos a los salones, la verdad. Gracias, Odise, por ayudarme y por apoyarme siempre. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en Instagram como Matiu20, que en la descripción está. Nos vamos a ver en unos días. Pórtense bien. Saludos, bichos. Saludos a todos.